Vamos a analizar ese sorteo de la Copa América 2019. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este verano vuelve la Copa América, por supuesto, ya apetece. Ya sabemos que Chile fue el campeón de la última Copa América, esa Copa América Centenario, en efecto. Vuelve a disputarse esta competición, en concreto en Brasil. Se ha hecho hoy el sorteo, destacar que en esta edición no va la selección de México, finalmente. Ya sabemos que la Conmebol se lo puso difícil a la selección mexicana, más que nada para que fuera a Qatar. Y finalmente México no pudo acudir a esta cita de la Copa América del año 93. Había acudido a todas, finalmente se pierde esta en concreto. Los invitados son dos asiáticos, tanto Japón como también la selección de Qatar, como ya hemos comentado, y en efecto se ha producido hoy ese sorteo. Así ha quedado. Grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Grupo B, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. Y grupo C, para mí el grupo de la muerte, ahora os cuento por qué, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Grupos igualadísimos, grupos muy complicados, en efecto, vamos a ir uno por uno analizándose en este vídeo cómo son los grupos, qué creo que puede pasar, cómo llegan las selecciones a esta Copa América y, en definitiva, pues un poco el torneo en sí. Pero antes de empezar, vendría genial que te suscribieras al canal. Es algo que puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la información en el mundo del fútbol. Pues empezamos ya, si os parece, con ese grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. Está claro que nada más en este grupo, pues te viene a la cabeza que dos selecciones que están por encima del resto, por lo menos en la pintura, como es el caso de Brasil y como es el caso de Perú. ¿Por qué? Pues porque ambas fueron al Mundial 2018, ¿no? Como vimos todos, destacar que Brasil para mí es la favorita, no simplemente la organizadora del torneo, sino que es una selección que lleva ya bastante tiempo sin ganar una Copa América, quiere ganar ya por fin la novena Copa América, y encima es justamente en su país, es justamente en Brasil. Después de aquel 1-7 contra Alemania, que tú le preguntas a cualquier brasileño del mundo, y aún el 1-7 lo tiene grabado en el corazón de su Mundial 2014, pues por supuesto, ante su público, ante su gente, se espera que Brasil dé ese paso adelante. Destacar que esta Brasil me parece mejor selección que en el Mundial 2018, por el hecho que tiene futbolistas que poco a poco se están contrastando en la élite, sobre todo destacar una figura en concreto, que es la de Arthur Melo, un jugador que necesitaba Brasil, un centrocampista que fuera el motor de la selección. Yo creo que por fin lo tienen, y Arthur va a aportar muchísimo a esta selección de Brasil, que ya tenía muchas cosas, ¿no? De por sí, Firmino, Neymar, Coutinho, yo que sé, Willian, tiene jugadores muy buenos. Incluso no habrá que descartar una aparición de Vinicius Junior, que lo está haciendo bien con el Real Madrid, o bueno, no sé, hay tantos y tantos jugadores buenos que al final Brasil tiene un equipazo. Creo que en ataque está muy bien, son muy buenos. Además, en el medio campo, que era un poco su carencia, se han reforzado con la llegada de Arthur. Tiene a Casemiro, que es un stopper. Yo creo que ese doble pivote se puede contrastar y a ver qué pasa en defensa. Yo creo que Militao, futbolista de Oporto, puede entrar, porque Joao Miranda ya tiene unos años, aunque al final Tite confía mucho en él. Pero vamos, Brasil principal favorito, eso está claro. Respecto a la selección de Perú, pues por supuesto también yo creo que va a pasar. No sé si como primera o como segunda. Pienso que como segunda, que Brasil va a hacer buen torneo. Por lo menos, si no lo hace, será una decepción mayúscula, ¿no? Yo creo que para todos Brasil es la favorita. Perú dejó muestra en el Mundial de su nivel, de su categoría. Yo lo he dicho desde el Mundial 2018 y no lo digo por decir, no fue justo el fútbol con Perú en este Mundial, se mereció pasar de la fase de grupos, no lo consiguió finalmente. Tiene jugadores de muchísimo nivel, pues yo que sé, desde Renato Tapia, Díncula, Guerrero, que es el principal líder de esta selección. Es que hay tantos y tantos que al final, no sé, Farfán, yo que sé, al final hay muchísimos jugadores buenos en esta selección peruana, futbolistas que están creciendo bastante, que el año pasado, después de conseguir ese Mundial 2018, pues están bastante reforzados como equipo, como jugadores contrastados en la élite. Yo creo que en esta Copa América, bajo el mandato del propio Gareca, que se acaba como técnico, pues yo creo que esta selección de Perú tiene mucho que decir. Espero que le vaya bien. Yo creo que va a pasar como segunda de grupo. Es una selección que ha demostrado que competitivamente son muy buenos, y a ver qué tal. Saben jugar muy bien al fútbol, es un equipo pelotero, un equipo que le gusta tener la pelota, generar ocasiones de peligro. En cuanto a estilo de juego y en cuanto a resultados, creo que Perú tiene que pasar como segunda, sí o sí, vamos, apuesto lo que sea. Y luego está la duda, ¿no? Bolivia, Venezuela, sabemos que en esta Copa América pasan las dos primeras de cada grupo y luego dos de las tres mejores terceras, ¿no? Yo creo, en cuanto a Bolivia y Venezuela, es bastante complicado. Pienso que Bolivia es una selección que es muy peleona, es una selección que siempre da bastante, bastante juego. Al final Marcelo Moreno siempre está ahí guerreando, yo qué sé, es una selección tan competitiva Bolivia que siempre es muy incómoda, que en cualquier partido la sorpresa. Es decir, no sé si conseguirá pasar como tercera, pero Bolivia va a ser un rival duro, es una selección muy buena, tiene futbolistas talentosos, lo que he dicho, Marcelo Moreno destacado por encima de todo, y veremos a ver qué tal esta selección de Bolivia. Yo creo que tiene mucho que decir de cara a este torneo, que al final le pondrá las cosas difíciles a todas las selecciones y al final hará sufrir como hacen casi siempre. Y por otro lado tenemos una Venezuela que también sigue ahí, sigue peleando, esta selección venezolana, que año tras año, pues lo cierto es que no podemos negar que está ahí intentando pues volver a lo que fue, ¿no? Nunca consiguió ganar esta Copa América, al igual que si la ganaron en su día tanto la selección de Perú en el 39-70
75, Brasil hemos comentado, lleva ya unas cuantas, y también la selección de Bolivia, que ganó una en concreto. Creo que Venezuela no ha ganado ninguna, y su mejor resultado fue esos cuartos de final que consiguió hace ya unos cuantos años, creo que fue en 2011. Me parece que Venezuela tiene futbolistas interesantes, futbolistas llamados a dar ese pasito adelante en esta competición, que poco a poco se están estableciendo en el fútbol. Hablo de gente como Ángel Herrera, también Darwin Machís, tenemos por ahí pues incluso también a Rondón, que sigue peleando, Tomás Rincón, Ryan Rosales, que sigue también en el Español, y poco a poco nuevos futbolistas que van saliendo, además de que tampoco vamos a olvidar a Josef Martínez, ¿no? El gran, pues la gran estrella de la MLS la pasada temporada, el futbolista venezolano, le dieron el MVP a la temporada. En definitiva, yo creo que esta Venezuela va a poner las cosas difíciles, sinceramente. Yo creo que va a competir con Perú y con Brasil también, pero que al final, por experiencia y tal, esta selección de Venezuela falta seguir un poco desarrollándose de cara al futuro, y veremos a ver qué consigue la selección vino tinto. Yo creo que primera Brasil, segunda Perú, tercera para mí Venezuela, y cuidado que yo creo que puede pasar con mejor tercera, y cuarta Bolivia, que va a poner las cosas difíciles, pero actualmente lo veo con el equipo capacitado para pasar a la siguiente ronda. Y venga, seguimos con ese análisis, vamos ya al grupo B, grupo que está formado por Argentina, por la selección también de Colombia, principales favoritas en este grupo, sin duda. También está Paraguay y por último la selección de Qatar. Yo en este grupo veo clarísimas favoritas, yo creo que vosotros también lo veréis, a la selección de Argentina y a la de Colombia. Vamos a ir parte por parte, empezamos hablando de Argentina, una selección que ya sabemos que es rival de sí misma. Fue subcampeona de las dos últimas ediciones, también subcampeona del último mundial que se jugó precisamente en Brasil, el 2014, el 2018 no, perdió en octavos de final contra Francia. Pero esta Argentina, pues es cierto que desde el año 93 no gana esta Copa América y que lleva ya 4 subcampeonatos consecutivos, ¿eh? Así que ya toca ganar. Su principal duda está en si juega o no Leo Messi este campeonato, ¿no? Porque ya sabemos que cuando Leo Messi juega, Argentina es otra. Messi es un futbolista capaz de ganar a cualquier selección, de marcar las diferencias para cualquier combinado, a pesar de que con Argentina nunca se le ha visto 100% cómodo. La generación de Argentina de Messi ha cambiado por completo, están empezando a salir nuevos futbolistas en todas las posiciones, desde la defensa, pasando por el mediocampo, futbolistas más creativos, que le gusta más tener la pelota, como Giovanni Lo Celso, como Paredes. Luego también tenemos jugadores de banda interesantes, como Ángel Correa, por ejemplo, destacando mucho en Atlético de Madrid. Rematadores como el Cholito, como también Icardi, también futbolistas de media punta, también como Dybala. En definitiva, pienso que Messi va a estar mejor arropado que en su generación, a pesar de que pienso que jugadores como Agüero van a seguir yendo con esta selección argentina, que no se va a cerrar su generación de la noche a la mañana. Pero bueno, veremos a ver el equipo de Scaloni, esta Argentina que le toca ya ganar, juega en el país de la máxima rival, como es la selección de Brasil, y por supuesto saldrán motivados sus aspiraciones en el torneo, y si son o no favoritas lo marcará si juega el mejor futbolista del mundo, que como todos sabemos es Lionel Andrés Messi Cucitini, Leo Messi para los amigos. Luego también está en este grupo la selección de Colombia, que para mí está ante su torneo. ¿Por qué digo que está ante su torneo? Pues porque ya es una selección contrastada, es una generación que poco a poco ha ido evolucionando, futbolistas que ya rozan, pues eso, los 25, 27, incluso 30 años, jugadores ya contrastados, como es el caso de James Rodríguez, como es el caso de Juan Cuadrado, futbolistas que poco a poco también se están contrastando en el fútbol europeo, como Jerry Mina, como Davinson Sánchez, y también pues jugadores que están por venir o que poco a poco también están empezando a destacar justamente ahora, por ejemplo, Dubán Zapata con la Atalanta, que marcó 4 goles hace poquito y que es cierto que está marcando muchos tantos con el equipo italiano. Así que esta generación de Colombia llega en su mejor momento, en su momento de plenitud, de madurez, de veteranía. Y yo, por supuesto, confío mucho en esta selección de Colombia. Está madurando, yo creo que es la principal favorita junto a Brasil, Argentina y Uruguay. Yo creo que Colombia está metida dentro de ese saco, puede dar la sorpresa, creo que va a hacer un gran torneo y yo pienso que está siendo pues su competición, que por fin tiene que ganar esta Copa América esta generación de futbolistas, que se lo merecen y por calidad, por nivel, lo pueden conseguir perfectamente. Si no en el pasado mundial, pues ya lo vimos todos. También está en este grupo la selección de Paraguay, la nueva Paraguay de Juan Carlos Osorio, una selección diferente, con jugadores que poco a poco se están asentando también en el fútbol europeo, futbolistas interesantes como el propio Valbuena en el West Ham, que está destacando mucho, también Sanabria, jugador del Betis, Darlis González, otro jugador interesante que ha fichado por el Santos, y en definitiva Almirón, por ejemplo. Selección interesante la de Paraguay con Osorio como técnico, yo pienso que le puede beneficiar bastante porque son jugadores jóvenes o por lo menos que no tienen tanta experiencia, y Osorio le puede aportar ese plus de experiencia, además también trabajar bien tácticamente, ya que es una selección que juega un fútbol muy directo y que también va muy bien por juego aéreo. Así que Paraguay, otra selección que puede plantar cara a cualquiera. Y por último tenemos a la selección de Qatar, que está jugando la Copa Asia. Es cierto que tiene un técnico con pasado en el Barça, como es el caso de Félix Sánchez, que estuvo en el juvenil del Barça entrenando y demás, pero vamos, yo pienso que esta selección de Qatar va, pues eso, invitada a pasar por el torneo, a pasearse, jugar estos partidos, pero que no es para nada pues una rival a tener en cuenta por el resto de rivales. En este grupo B veo destacadísima la selección de Argentina, es decir, yo creo que
Argentina va a pasar, también la selección de Colombia, destacadísima respecto al resto. Paraguay puede plantarles cara, pero es que actualmente creo que le falta un poquito más de veteranía, pero vamos, como tercera va a acabar seguro Paraguay y veremos a ver qué tal le va luego, si queda como mejor tercera o no. Yo pienso que Paraguay puede poner aprietos a cualquier selección y que al final es un poco una moneda al aire. Quedan todavía meses, dos futbolistas que poco a poco están empezando a contrastarse en la élite, pues tienen que seguir de esta manera jugando y a ver qué tal llegan al torneo. Pero bueno, Paraguay, que se quedó por cierto cerca del Mundial, no hay que descartarla ni mucho menos, pero yo creo que es sobre la pintura, los favoritos son Argentina y Colombia, tercera Paraguay y cuarta la selección de Qatar. Y cerramos con ese grupo C, el grupo de la selección de Uruguay, la selección que más títulos ha ganado en esta Copa América, ganó la primera en el año 1916 y desde entonces 15 títulos, nada más y nada menos. El grupo lo copan Uruguay, Ecuador, la selección también de Chile y la de Japón, o sea que rivales interesantes, Chile como principal protagonista porque también ha sido campeona, lo he dicho, Uruguay que es la que más veces lo ha ganado, la selección de Uruguay yo pienso que puede ser una de las grandes favoritas, es cierto que ya ganó el año 2011, pero también es cierto que pues esta generación un poco híbrida, es decir, futbolistas veteranos como Suárez, como Cavani, con jugadores nuevos que están empezando a destacar, gente como Matías Vecino, como Díaz Rascaeta, como pues por ejemplo el propio Lasalt, otro futbolista interesante, en defensa incluso Cavaco está empezando también a destacar en el Levante. En definitiva, esta selección de Uruguay tiene futuro, tiene futbolistas de talento, sobre todo en el medio, y yo creo que, no sé, yo espero grandes cosas de este Uruguay, con Fede Valverde también en el medio, que se me olvidaba, en el futuro también tiene a Maxi Gómez en la delantera. En definitiva, una selección híbrida, jugadores veteranos que en el año 2010 ya incluso jugaron ese Mundial, que lo hicieron también, luego la Copa América 2011 que ganaron, y en definitiva confío mucho en esta selección de Uruguay, creo que lo va a hacer bien, creo que se va a meter entre los finalistas, entre los cuatro mejores equipos, y a ver hasta dónde llega la selección del propio Tabárez. Otro que combina interesante es la selección de Ecuador, la del Bolillo Gómez, una selección que veremos a ver qué tal en este torneo, es un poco también moneda al aire, tiene jugadores buenos, que ya sabemos que desde siempre pues habéis salido de Ecuador jugadores buenos, como por ejemplo Valencia, Caicedo, Felipe Caizabro, y también el propio Jefferson Montero. En esta generación también está empezando a salir futbolistas buenos, además de futbolistas que actualmente no están en Europa, como Ener Valencia, que ha demostrado que es un futbolista que tiene mucho gol y que yo creo que puede aportar mucho a la selección de Ecuador, jugadores como Franco, jugadores también como Méndez. En definitiva, yo creo que esta selección de Ecuador pues puede hacer mucho, puede hacer un gran torneo, puede ser muy peleona, yo creo que es una de las grandes tapadas, por no decir la gran tapada en este grupo C, es una selección muy a tener en cuenta y cuidadito con Ecuador del Bolillo Gómez, selección muy trabajada, selección que sabe lo que juega, que sabe lo que se hace. Cuidado, cuidado con Ecuador. También está la selección de Japón, como ya hemos comentado, invitada al torneo. Ya jugó en el año 1999, no pasó de la fase de grupos, tan solo cosechó un puntito. Y tras rechazar las invitaciones en 2011 y 2013, pues por fin ha dicho el ok a jugar esta Copa América, que se jugará en Brasil, como ya sabemos. Está jugando actualmente la Copa Asiática, lo cual puede servir bien al grupo para unirse un poquito más. Es cierto que su mundial pues dejó buena imagen, selección también muy trabajada, fútbol muy vertical, han cambiado de seleccionador hace poco, pero no creo que sea pues una selección que pueda plantar cara a Uruguay, a Chile yo creo que tampoco, y pienso que Ecuador incluso no. Es decir, ya no tiene esos futbolistas que estaban destacando antes en el fútbol europeo, en el fútbol de primer nivel, ahora sí es cierto que tiene jugadores, pues yo que sé, como por ejemplo Inui, que está en el Alavés, también el propio Gaku Shibasaki, futbolista del Getafe, pero en definitiva ya no es esa Japón a temer que se tiene otras temporadas, todos conocemos a Japón, que siempre ha hecho bien, ha pasado tres veces octavos en los mundiales y demás, pero no creo que sea rival para ninguna de estas selecciones que está en este grupo. Y por último, la cuarta, pues no es otra que la selección de Chile, selección que poco a poco está llegando al ocaso de una generación que fue pues la generación de oro del fútbol chileno, ganando las dos últimas Copas Américas, siendo actualmente campeones. Alexis Sánchez, Arturo Vidal y tantos otros que llevan ahí tantos años, yo que sé, Gary Medel y bueno, mil jugadores que llevan ahí media vida y bueno, al fin y al cabo estos futbolistas poco a poco se están acabando, lo estamos viendo y bueno, así serán jugadores competitivos, veteranos que se la saben todas, con una experiencia en la élite brutal y poco a poco están también dando paso a jugadores nuevos como Nico Castillo, que en la entrada está destacando también. Tenemos a jugador interesante, me gusta bastante Maripán, futbolista del Alavés, otro futbolista a tener en cuenta en defensa, no sé, poco a poco ese relevo generacional se va a empezar a producir, pero aún es pronto para hablar del Pulgar, por ejemplo, jugador del Bolonia, también me gusta mucho, jugador de la Serie A. No sé, tiene buenas cosas Chile, pero me deja dudas en este grupo, pero bueno, así yo pienso que por experiencia, veteranía, pues habrá que apostar por ella, ¿no? Así que yo pienso que Uruguay primera, eso seguro, yo creo que en este grupo nadie la puede competir actualmente Uruguay. Chile por rango, por calidad, por no sé, por todo lo que ha conseguido, por ser la actual campeona, yo creo que queda segunda. Tercera yo creo que queda sí o sí Ecuador, y cuidado que no se meta a segunda, yo lo he dicho, es la gran tapa de este torneo. Y Japón, muy bien la Copa Asia, pero yo pienso que en esta Copa América no tiene actualmente nivel para competir con estas tres, o por lo menos que no lo va a hacer, así que meto a Japón como cuarta. Estas son un poco mis predicciones para la Copa América, yo lo he dicho, cuatro favoritas, no sé por cuál
cuál mojarme, sinceramente lo digo. Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Una de esas cuatro yo creo que va a ser la campeona de esta Copa América. Tampoco me la juego mucho, veremos a ver. Hay muchas tapadas, Ecuador, Paraguay, la selección de Venezuela. Estaremos pendientes, por supuesto, por aquí. Me gustaría conocer pues cuáles son tus favoritas de cara a esta Copa América. Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Molaría muchísimo ir a la Copa América, ¿eh? Hacer vídeos allí, en Brasil, con estas selecciones tan interesantes, partidazos, ambientazo, no sé, habrá que pensarlo un poco, ¿no? Bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? ¡Viva el fútbol sudamericano! ¡Chao, chao, chao! Invincible.